encanta esta oportunidad que me estaba brindando aquí nuestro amigo Arnaud, que viene del ISSSTE de la Ciudad de México y que es un hombre gran, muy emprendedor, y que le agradezco enormemente que haya escogido esta ciudad para esta visita tan distinguida de estas personas que le han entregado tanto a las instituciones del gobierno de la República. Gentes como ustedes que durante muchos años han trabajado y que afortunadamente encuentran en el ISSSTE un programa que los acerca, que los reúne, que les dice a nombre de todos los mexicanos que estamos orgullosos de ustedes, que siguen siendo útiles con su consejo, con su atención a su familia, pero sobre todo con esa alegría que nos contagian a todos nosotros. Mi nombre es Teresita Farías Lara, venimos de Morelia, Michoacán. Venimos un autobús de 41 pasajeros. Pues son experiencias muy bonitas, es un lugar precioso. Estamos encantados de ¿Es la primera vez que viene? Es la primera vez que venimos y yo tenía muchas ganas de venir, y afortunadamente se me presentó la oportunidad de venir y está muy bonito. Soledad Yolanda Amador Flores, del Distrito Federal, de la Delegación Xochimilco. Pues muy impactante, ¿eh? Todo muy bonito, y ha sido una gran experiencia, sí, inolvidable. Clemente Herrera Juárez, de Tenancingo, Estado de México. Bueno, el ISSSTE nos está dando la oportunidad de viajar a diferentes estados de la República, a diferentes lugares turísticos, y esta ocasión pues nos tocó visitarlos a ustedes, y lo hacemos con mucho gusto, puesto que está muy bonito. Todo lo bonito del agua, del mar, el mar está muy bonito, está clarito, completamente clarito, azulito. Parece muy, muy bonito, muy limpia.